Médico cirujano plástico, además médico forense, el doctor David Ruiz Vela. Doctor Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Lamentablemente esto sucede, sucedía y va a seguir sucediendo. ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué será esto? Porque la estupidez humana es infinita. ¿La estupidez en qué sentido? ¿Estupidez de aquellos que quieren esta mala praxis o la estupidez de no estar contentos muchas veces con lo que tienes en el cuerpo? Nadie tiene por qué estar contento, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes formación intelectual, puedes leer e instruirte, ya. No quedarte en tu mente cavernaria. Si tienes un cuerpo pues no trabajado, podrías ir a hacer ejercicios y no tienes por qué resignarte a cómo naciste. Y lo mismo en la cirugía. O sea, y lo mismo en la cosmética, y lo mismo en todo. Si tienes un corazón con insuficiencias de algún tipo, te puedes apoyar. Por eso tenemos el privilegio que hemos nacido en esta época, ¿no? No antes de Cristo. Pero en estos momentos hablamos de la muerte de una mujer que se fue en búsqueda de la belleza perfecta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se originan esos desenlaces fatales? ¿Cuáles son los factores que influyen para que eso termine pasando? Primero, no creo que haya ido en búsqueda de la belleza perfecta, ¿no? Lo que esa pobre mujer ha ido a buscando mejorar algo, su precaria realidad, ¿no? Uh-huh. Y ha ido justamente a donde no debía ir, porque si alguien quiere lavar su ropa, va a una lavandería y mete su ropa a la lavadora. Si alguien quiere hacerse un procedimiento de cirugía plástica, busca un cirujano y se hospitaliza en un centro quirúrgico. Ahora, la familia, la víctima lo que señala es que se fue por un tratamiento rico en plaquetas que se hacen en el rostro para que puedan rejuvenecerse. Y ahí le ofrecen el paquete del tratamiento, supuestamente la cirugía que le iba a dar una mejor forma física a lo que le ofrecieron. Pero es el costo también lo que termina influyendo mucho para que una persona pueda saber en quién confiar y más allá de lo que te puedan mostrar por redes sociales. Bueno, las redes sociales, igual que el internet, es una vitrina, ¿no? Entonces, la vitrina se muestra como lo que se muestra en la vitrina, ¿no? Lo que pasa es que si ese centro está promocionado como centro de estética, es decir, no quirúrgico, ni siquiera procedimientos mínimamente invasivos, yeah. Y entonces se atreven a hacer procedimientos o mínimamente invasivos o procedimientos quirúrgicos, eso entra de la investigación de la criminalidad. No estamos hablando acá de otras cosas, porque para comenzar, la médico que está ahí nominada, si la ven en la SUNAT, su centro lo ha puesto como peluquería. Peluquería. O sea, no tiene nada que ver con segundo, tratamiento estético. Bueno, podría ser de alguna manera, ¿no? Pero tratamiento estético puede entender de repente el tema de carboxiterapia que algunos ofrecen, el tema de algunos cosmiatras que ofrecen. Bueno, yo creo que si tú quieres hacerte carboxiterapia, primero deberías consultar con tu dermatólogo, ¿no? Claro, por eso le digo. Por ejemplo, en otras ocasiones entrevistaba a cosmiatra que decían tipo de tratamiento que le hacían y que el rubro justamente que tenían era el de centros estéticos. Ninguna cosmiatra estaba autorizada para atravesar con nada la piel humana y con una aguja. Así que ya no más plasma rico en plaquetas, eso es criminal. Y sobre todo cuando estaba reportado su negocio como peluquería. Bueno, eso es para la SUNAT, ese es asunto de la SUNAT, no de la otra parte. Pero acá la situación que hay que marcar es que la que se promociona y le ofrece un procedimiento de cirugía plástica no es cirujano plástico, ¿no? No tiene formación quirúrgica. Y ahí comienza la catástrofe. Y para terminar de conformarse a la situación catastrófica, la mujer que dice ser anestesióloga no es médico. O sea, una cirujana plástica que no es cirujana plástica se junta con una anestesióloga que ni siquiera es médico, menos anestesiólogo, porque para ser anestesiólogo o anestesióloga hay que terminar medicina y después no asistir, concursar, ingresar
calificarse, graduarse y después recién eres anestesiólogo. Pero hablemos en el contexto real de la gente que muchas veces busca una ayuda en su aspecto físico. Muchos, honestamente hablando, doctor Ruiz, no nos percatamos en esos detalles de quién nos va a atender, si el médico tiene una trayectoria intachable, si tiene un legajo importante, las condiciones del centro estético de la clínica donde voy a practicarme la cirugía plástica. No reparamos en esos detalles. Bueno, entonces te mereces terminar así, pues, ¿no? Y nos vamos justamente a lo que estamos hablando en estos momentos, en lo más barato, más económico, porque nos dicen que va a resultar. Es un error. No creo que lo más caro necesariamente sea lo mejor. O sea, no creo que eso sea un criterio. Tampoco no creo que una persona joven no pueda hacer una cosa decente, ¿no? Sería como yo que soy viejo, solo los viejos hacemos las cosas bien. Eso me parece ridículo, ¿no? Yo lo que creo es que la persona, si puede hacerse el procedimiento y tiene los recursos para hacerlo, se lo tiene que hacer en un sitio y con alguien que tenga la calificación y el sitio tenga la certificación. Punto. ¿Cómo puede conocer una persona común y corriente esas informaciones, por ejemplo? Si yo quiero hacerme una cirugía, ¿cómo puedo saber que el lugar donde voy a irme no voy a correr riesgo de quedarme muerto? No, pues, es que los riesgos de todo procedimiento, es como que tú me digas, yo te digo, los riesgos de todos los procedimientos existen. Es como que yo te diga, yo te compro un auto y yo te vendo el auto y tú me digas, doctor, ¿y hay riesgo que no me estrelle o que no me accidente? Sino que los riesgos son bajos en la medida que tú y yo como vendedor de auto cumplo mi norma de vender el auto y tenga las condiciones que corresponde a ese auto, y tú como usuario del auto uses dentro de la normativa que corresponde a usar un auto. Si manejas el auto conversando con el celular, a alta velocidad, borracho, en la noche, con lluvia, con malos frenos, sin mantenimiento, bueno, estás destinado a estrellarte, ¿no? Y ojalá que solamente te mates tú. Pero en el caso de una cirugía plástica, doctor Ruiz, la tiene que hacer un cirujano plástico, punto. Claro, un cirujano plástico, pero las personas necesitan cumplir algunas condiciones físicas para que se puedan someter a un tratamiento estético. Bueno, eso lo tendrá que establecer su médico tratante, pues. ¿Por qué le pregunto eso? Porque muchas veces cuando se dieron esas situaciones de, no soy médico, soy una persona que intenta un poco conocer, entender el por qué se termina ocurriendo una tragedia de ese tipo. Las principales causas que a veces se escuchaba es que le dio un infarto, un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio mientras se le hacía la invasión con las cánulas en la extracción de la grasa corporal. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Por qué ocurre una muerte? ¿Qué es lo que conlleva ese desenlace fatal? Primero, que el paro respiratorio no es una causa real de muerte, porque justamente para poner anestesia, los anestesiólogos le producen paro respiratorio para ponerle intubar y que la máquina la ventile, porque si la persona está ventilando sola, no va a tolerar que el ventilador la ventile. O sea, el paro respiratorio, el producir un paro respiratorio, es algo que los médicos estamos acostumbrados a hacer. Pero la ventilamos, pues. O sea, si yo le hago un paro respiratorio, la ventilo yo. Yeah. Y el responsable de la vida soy yo. Por eso es que yo tengo, como usuario, busca pues tu médico tratante, pregúntale lo que te parezca. Si el médico tratante cree que todavía no estás en condiciones, te pondré en condiciones, te puestará los exámenes preoperatorios y entrarás. Y si no estás, no te desesperes. Por algo, tómate tu tiempo, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? Al fin y al cabo, esto no es una cuestión de que estabas manejando tu carro, saliendo de una borrachera y te estrellaste y te tienen que operar de emergencia, ¿no? Esa es una cirugía programada. Claro, y sobre todo la parte física tiene mucho que ver en las personas. ¿Algún problema de repente congénito que pueda tener dentro de su organismo? La parte física, en realidad, es lo más concreto que tenemos, ¿no? O sea, más concreto ya no existe. Ahora, tenemos muchísimas dimensiones, ¿no? La parte, pues, intelectual, espiritual, ¿no? Pero es menos visible. Y nosotros nos relacionamos con los otros seres humanos a través de esto, ¿no? Si el cuerpo no lo tienes, ya no puedes estar en este mundo, como la señora, ¿no? Pierde el cuerpo, ya tiene que irse al cosmos, ¿no? Como con el centro cosmos. Pero acá lo penoso es que si yo quiero atender el cuerpo, tengo que atenderme con personas certificadas en esa área y en el área del cuerpo. Por ejemplo, la penalidad es muy baja. ¿Qué quiero decir? Que los actos hechos
para intervenir el cuerpo, atravesar la piel, son actos médicos. Pero cuando una persona criminalmente hace esos actos, en este país, los actos esos, la penalidad es muy bajita. Entonces, miles de cosmiatras en este país se ponen a hacer procedimientos médicos. Sin y por supuesto, nadie. Capacitados ni autorizados. No, que van a estar capacitados. O su capacitación es que la creencia que tienen, ¿no es cierto? Porque en la medida que la persona es más ignorante, es más atrevida. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha aprobado un curso de anatomía de cara. Anatomía de rostro, más o menos, en el pregrado. O sea, antes de ser médico, llevas como un mes. Es un volumen así. Y cuando estás en el posgrado, son volúmenes. Bueno, ahora ya no hay libros, no como en mi época, son CDs. Bueno, pero son varios CDs. Pero esta mujer, cosmiatra, cosmetóloga, lo que sea que se pone a hacer procedimientos, no tiene idea qué hay debajo. Y si lo que tiene idea es de un dibujo, de un atlas. Los médicos hacemos disección de cadáveres, damos exámenes, después entramos a cirugías, abrimos pacientes, nos entrenamos durante años. Y para entrenarse no es que te inscribes como en un CNECAPE, como la cosmetóloga se inscribe, ¿no? Paga su mensualidad. No, concursamos. Luego que concursamos, o sea que hemos probado que tenemos cabeza, porque no todo el mundo tiene intelecto para todo. Hay gente que no tiene. Bueno, ahora hay mucha más facilidad, ¿no? Incluso gente que no antes no podía ingresar a ninguna universidad, ahora accede. Ahora, doctor Ruiz, usted me indicaba también un poco que es médico forense. Dentro de su expertise en ese ámbito, en ese campo, ¿cuáles son las principales razones por las cuales se dan esas muertes al momento de que se hacen cirugías plásticas? Cuando son al momento, los dos grupos más grandes son cuando la parte ventilatoria, o sea, anestesiológica, ha sido torpemente manejada. Eso es grande. El otro grupo grande es cuando le están rellenando grasa y la grasa se la meten al músculo. El músculo se combina, vamos a decir, se relaciona con un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo se le va al pulmón la grasa y hacen una embolia pulmonar grasa por la colocación de la grasa en el músculo glúteo. Por supuesto, eso años está proscrito en el mundo, pero acá se siguen haciendo. Se llaman la colita brasilera. Otra parte, que sería la tercera, que sucede en los actos, son los fortuitos, que siempre son muy poquitos. Pero me quedé con el tema de llevar la grasa de una parte del cuerpo a otra parte. Yo lo hago todo el tiempo. Del abdomen a... Sí, es que se hace. Los glúteos. Se le ve constantemente en las redes sociales promocionarlo y... Es que sería una tontería botarlo algo que es tuyo, pues, si te sirve. Claro, pero a lo que yo voy es, ¿cómo es que una práctica que supuestamente te la venden como fácil, como rápida, porque he visto muchos anuncios así, diciendo eso en una hora ya está acabado el tratamiento y puedes retirarte el tratamiento al reposo respectivo? Pero es así de sencillo que tanto así termina complicando finalmente la salud de una persona cuando hay una mala praxis. Lo que sucede es que el mismo nombre se utiliza para varias cosas y varias cosas tienen el mismo nombre. En ese tipo de complejidad se aprovecha el mercadeo delincuencial. El mercadeo es cuando yo utilizo el neuromarketing, ¿no? O sea, yo te leo que tú quieres oír y en función de lo que tú quieres oír, yo te digo. Ya, eso es indecente, pues, ¿no? Claro. Y ahora, doctor, para terminar, uh-huh, ¿y cuántos de esas personas inescrupulosas están tras la reja? ¿Se conoce? Dentro de la experiencia que usted que tiene como médico forense, en los informes que pudo haber elevado, ¿conoció de repente alguna información sobre el paradero? Ni una. ¿Ni una? Ni una. ¿Y eso es consecuencia de qué? ¿La precariedad judicial legal que no, hay pues, en el país? No, pues, primero, quien hace las leyes es el Congreso. Y ya sabemos los niveles de delincuencia que hay en este Congreso. Y no sé el que vendrá, pero debe ser parecido, ¿ah? La verdad que hay mucho escepticismo con lo que va a ser el próximo Congreso. Pero el Congreso es el que hace.
Bien, ahora a nadie le importa. Entonces, ¿a quién le tiene que importar? A ti, pues. Al paciente, de manera preventiva. Entonces, punto. No estés esperando que el Estado te cuide. Saber a dónde voy. Cuídate tú. O sea, bien, la verdad es que acá la población es bien fresca, ¿no? O sea, que las autoridades hagan. Oye, tú. O sea, tú crías mal tu hijo, es medio delincuencia. Ah, las autoridades. Oye, es tu responsabilidad, es tu hijo, es tu familia, es tu barrio, tu país. ¿Tú qué has hecho? Bueno, no le echen la culpa a las autoridades o al colegio. No, acá la persona es responsable y la persona es responsable de informarse y la persona es responsable de cuidarse y los menores de edad, sus padres son los responsables de cuidarlos. Doctor, pero hay algo también bastante real. Nosotros podemos garantizar que el doctor David Ruiz es un médico cirujano y que en sus manos el tratamiento estético va a resultar en buenas condiciones, como con otros especialistas que tengan esa expertise. Sin embargo, más allá de todo eso, ¿qué cosa tendríamos que tomar en cuenta al momento de ponernos en las manos de un especialista, de un médico, de un cirujano plástico? Una orientación necesitamos al respecto, porque podremos decir, ok, esta persona es un cirujano plástico. Y por lo tanto, me someto a sus manos. Pero solamente con el hecho que sea cirujano plástico y es una garantía como tal para poder ponerme, someterme a un tratamiento invasivo. No, pues, pero con eso, ¿no es cierto? Ya bajaste 95% tu riesgo, ¿no? ¿Cuál es el otro 5%? Ah, es que la calidad del servicio está en función de la formación y el tipo de persona que te está brindando el servicio. Las instalaciones. Ah, ¿qué debería eso es adicional. ¿Qué debería haber en las instalaciones? Es que o sea, tú no vas a darte cuenta ni te van a permitir entrar a una sala de operaciones. Pero lo que has visto en ese video que pasaron al inicio. Cualquier cosa menos. Ya, parece un lugar donde hacen masajes. Sí. Y yo creo que es suficiente para alguien que tiene una neurona darse cuenta que eso no es un centro quirúrgico, ¿no? ¿Por qué le pregunto eso? Porque, a ver, creo que fue el año pasado que estuve por el centro de Lima y había unas campañas constantemente que ofrecían en una especie de galerías cerca a la catedral. Y hay jaladores o jaladoras. Hay jaladores uh-huh. donde ofrecían tratamientos de bichectomía uh-huh. para que te quiten la grasita del rostro, uh-huh. para que tengas un rostro más perfilado. Uh-huh. Por curiosidad le digo, subí para ver exactamente qué tipo de centros están ofreciendo eso. Curiosidad periodística. Claro que sí, curiosidad periodística, porque en realidad que no entré. Me quedé afuera, pero me quedé estupefacto por la condición, como que la gente hacía cola para que se haga la bichectomía. Y lo único que veía era un pequeño módulo, una especie de 3x5 metros, y había una especie de quirófano detrás de un mostrador donde la gente entraba, le cortaban, le extraían la grasa, salía con la cara hinchada y se retiraba y luego regresaba para el control respectivo los días siguientes. Habían por lo menos como 20, 30 personas con ese tratamiento. Yo dije, yo particularmente, como usted dijo, ni estúpido vengo acá. Entonces, porque eso es de locos. Ok, que no me pase una desgracia ahorita no quiere decir que otro le pueda pasar. Eso por eso. Están jugando a la ruleta rusa, pues, ¿no? Por eso le digo, ¿cuáles son las características que un centro de calidad y de garantía debería tener para que la gente no caiga en esa práctica facilista de la belleza inmediata? Quisiera darle una recomendación a tus oyentes. Mira, señora, si usted se va a someter a algo. Busque lo mejor que pueda darse a usted, ¿no? Por ejemplo, usted va a comprar un auto y cuando usted va a comprar un auto, compre el auto más seguro posible, con más airbag, con más sistemas de bloqueo de frenos, con más TSC, con los sistemas de seguridad que su presupuesto se lo permita, ¿no? Pero si yo me quiero ir de paseo en lo que corresponde a un auto y quiero irme en mi patineta, ya me estoy exponiendo. Fácil, ¿no? Bien. Doctor David Ruiz Vela, gracias por su presencia. No, gracias a ustedes. Y ojalá que bajen un poco estas cosas, porque como estamos en el tercer mundo, esto es noticia, pero va a ser noticia hoy, mañana, sí. Y se acabó. Y entonces van a ir algunas pesquisas y en 2 días vuelve a pasar. No vamos a olvidar del asunto en realidad. Esa es una realidad que no solamente, y hago mea culpa sobre eso, que hasta los periodistas solemos practicar.
La noticia es hoy, mañana. Y ella, pero eso es su área. Porque el área periodística es atender justamente la noticia, ¿no? Pero la gente, sobre todo, termina muchas veces ignorando ese tipo de informaciones que compartimos porque buscan finalmente algo que les pueda satisfacer de manera inmediata sin siquiera medir los riesgos. Es tanto hablar como, por ejemplo, de los taxis colectivos. La gente se sube porque va a llegar a peso destino, pero no le importa si se va a morir en el camino. O sea, es una realidad, por ejemplo. Ya, es por eso. Ya, esa es nuestra gente. Entonces, no le echemos la culpa a las autoridades. Asumamos cada uno la parte que nos toca, ¿verdad? Ustedes de informar, otros de brindar el servicio y cada uno de investigar. Claro, de prevenir cualquier situación trágica. Doctor Ruiz, muchísimas gracias. Para servirte. Gracias por su